Presentóse este miércoles 28 de xuño a les 12 da mañana en El Yarl, la Academia da Lingua Asturiana, o avance de resultados da terceira encuesta sociolingüística de Asturias. Ese traballo dirixido polo sociólogo Francisco Yera Ramo describe a situación sociolingüística de Asturias e les demandas de política lingüística da población asturiana. Hai que sousrayar que o anterior estudio fexo se hai 15 anos, con lo que los datos del actual espellen a evolución nun espacio temporal abondo e largo. En rematando el acto, falemos con Francisco José Ira Ramo, director del equipo Escobarómetro y autor del estudio. Bueno, vamos a ver, son ya más de 30 años eh, siguiendo la pista a la sociedad asturiana y a la relación que mantiene con la con la lengua, con el asturiano y los datos, así como en la, en la segunda encuesta, en el segundo estudio lingüístico de década y media eh, había una, claramente una, eh, un retroceso evidente. Curiosamente, en esta encuesta encontramos con una recuperación y esa recuperación está claramente ligada a tanto no solamente en las actitudes o en las demandas, también en los usos y está muy ligada a la alfabetización y a la escolarización en concreto, ¿no? Es decir que el, la, esa Tímida política eh, lingüística de introducir el asturiano en el sistema educativo está dando resultados. Por eso, digamos, esta encuesta constata esa recuperación. Lo que pasa es que, claro, los claroscuros siguen existiendo porque falten otras políticas lingüísticas que refuercen sobre todo un, un, un aspecto fundamental que es el de la normalización de la lengua, la normalización social. Y también, ligado a la normalización social también, que la normalización, vamos a decir, lingüística, eh, académica, por así decirlo, pues se encuentre también, eh, se reconcilie y encuentre eh, se encuentre con, con las variantes locales eh, sobre las que, sobre todo, los más adultos tienen más resistencia, porque obviamente son su variante materna, ¿no? Y eso tiene. Eso, En todas las lenguas minoritarias pasa eso cuando se normalicen, ¿no? Es una cosa normal. Pero y ese sería, digamos, uno de los pequeños claroscuros, ¿no? Pero lo más importante y es la recuperación ligada fundamentalmente al sistema educativo, a la no alfabetización. Yo creo que eso, aparte, digamos, de un efecto de imitación, bueno, también hay una constatación, es decir, que, la, la que está en la normalización. Eso es un, un digamos un indicador de normalización. Es decir, nosotros tenemos una lengua propia, no exclusiva. Castellano también tiene lengua propia, o, lógicamente. pero tenemos una lengua, una, una lengua autóctona que es el asturiano. Es, el asturiano tiene, digamos, la misma entidad para los asturianos que pueda tener el gallego, que son nuestros vecinos, o que pueda tener el vasco, que pueda tener el catalán, o que pueda tener el valenciano, o que pueda tener el balear. Pero... Eso lleva implícito también que debe tener el mismo tratamiento que tienen los demás. Y la oficialidad está ligada a eso, lógicamente. ¿no? Aunque la gente no sepa exactamente cuáles son las consecuencias o las políticas derivadas de la oficialidad. Hay muchas políticas lingüísticas que se pueden hacer sin oficialidad, no cabe ninguna duda, y que, tienen, y que obtienen buenos resultados. Pero el tema de la oficialidad es el colofón de la normalización. Pero eso es lógico, es decir, si tú quieres un tratamiento igual que a los demás. Pues esperes que, por ejemplo, la mmm, radiotelevisión pública tenga un, programa, tenga un programa informativo en asturiano, lo mismo que lo tiene la televisión vasca, o que lo tiene la televisión catalana, o que lo tiene la televisión gallega, y lo mismo que lo tienen en castellano, la televisión española. Es decir, que, mmm, que, que el asturiano no es solamente para determinados eh, registros, es para todo, incluso para el informativo, que es un. Hablo de los informativos porque, digamos, es lo que en, la, en, las en las parrillas de información tienen todos los medios de comunicación. Siempre hay un informativo, lógicamente, ¿no? Bueno, pues esa, eso es una demanda típica de normalización.